Club de Jardinería Costa del Sol, que preside doña Remedios del Río. Se aproximan estos premios de jardinería y, como nos hablamos con la presidenta, quien nos recibe en su casa tan cordialmente como siempre lo hace y siempre recibe y quiera los medios de comunicación, y aquí estamos nosotros pues para difundir esta noticia o notición, porque realmente con tanto jardín y cosas bonitas que hay aquí en la costa, tiene que tener protagonismo como se lo da doña Remedio. Buenas tardes, doña Remedio, muchísimas gracias por abrir una puerta de tu casa y ofrecernos hoy este pucherito, como decimos aquí, tan bueno y delicioso, que realmente que nos ha abierto una sonrisa y también lo ha sentado divinamente. Bueno, ten en cuenta que hoy empieza a hacer un poco frío, luego un cocido viene de maravilla. Tú ves que estamos aquí reunidos porque realmente un representante del Jardín Botánico Histórico de la Concepción de Málaga, está el gerente, está Blanca, que es el alma mater, Blanca Lasso de la Vega, y estamos un grupo de la Junta Directiva del Club de Jardinería de la Costa del Sol, que este año hace 50 años de nuestros premios. Y entonces estamos preparando, ha sido preparatorio porque el sábado próximo, día 30, a las 11 y media de la mañana, se firma un protocolo entre la Asociación Club de Jardinería Costa del Sol y el Patronato Botánico de Málaga para hacer actos conjuntos, colaborar en los premios, hacer conferencias, poner al alcance de todas las personas lo que puede ser una guía para mantener un jardín. Y ahora nos hemos reunido todos para dar una serie de opiniones que ya habréis oído, qué futuro vamos a hacer. De todas maneras, lo vais a ver también a partir del sábado en la página web del Club de Jardinería de la Costa del Sol, que vamos a ir dando noticias y, sobre todo, aparte, el primer acto conjunto que vamos a hacer, aparte de la firma, se hace el primer acto conjunto en el Jardín Botánico de Concepción con una conferencia de don José Tito, que es el inspector mayor de jardines nazaríes, además es arqueólogo y botánico, y es el que ha demostrado y está demostrando que los mirtos estaban en época nazarí y otras muchísimas especies. Y desde luego nosotros vamos encantados a la conferencia del sábado y esperamos pedirle que podamos hacer una excursión guiada por él sobre todos los jardines más importantes de Granada. Con lo cual yo prefiero que ya la otra parte os cuente qué es lo que vamos a hacer, porque yo de verdad me encuentro orgullosa y satisfecha. Gracias. Pero doña Remedio, no quiero terminar esta entrevista con usted, porque a mí me agrada mucho entrevistarla, y estábamos hablando de 50 años de trayectoria, y para los nuevos que no sepan cómo nació este club, me gustaría que hiciéramos un resumen de cómo nació este club, y bueno, porque han pasado muchos tiempos, cómo son ahora los tiempos y ahora qué personas están todavía en el club. Bueno, realmente este club nació de un grupo de señoras en que estaba la condesa von Harman, y fue von Harman que fue la dueña del Alamillo y que fue la primera presidenta. Y bueno, si yo te doy los nombres, pues estaba todo el que era algo entonces, Mercedes Yachiller, Carmen Verne, también en el año 72 se incorporó la condesa Laris, María Salamanca, que fue después la presidenta hasta que a la muerte de ella ocupé el puesto de presidenta yo, porque yo era lo que se puede llamar una presidenta ejecutiva y demás. Y hemos continuado, hicimos grandes cosas. Por ejemplo, esa guía que tienes ahí en inglés la hacíamos para los extranjeros que venían, y por regla general, como se retiraban, pues tenían un jardinero ayudante, pero una persona que entendía poco de jardinería. Entonces ellos, que les gustaba mucho la jardinería, nosotros les dimos la guía para que vieran qué planta tenían que plantar en qué mes, y además le dimos al final de la guía un diccionario donde supieran cómo decirle al que trabajaba con ellos lo que era cesto, pala, pico, todo lo que fuera con relación a la jardinería. E hicimos 7 ediciones y ahora estamos pensando si vamos a hacer una nueva o si lo que vamos a hacer es ponerla en la página web en los dos idiomas, español e inglés,
para facilitar todo. Por cierto, lo que sí os puedo decir es que vamos a celebrar el 50 aniversario muy muy bien, y que en la celebración vamos a presentar un libro de los premios de estos 50 años de jardines, que verdaderamente veréis qué bonito va a ser. ¿Y fecha ya para...? No, la fecha de la presentación nos suponemos que a final de junio, como siempre. Ya con la primavera y todo florecido. Muchas gracias, doña Remedio. Nos da paso a los personajes que hoy intervienen también en este club de jardinería, que nos van a dar más información de... De acuerdo. Creo que el personaje más importante que hay en esta comida es el gerente del Patronato Botánico de Málaga, don Luis Medina Montoya, que gracias a él vamos a poder firmar este acuerdo y que creemos que va a ser muy fructífero y vamos a hacer muchas cosas juntas. Y me voy y os lo dejo porque quiero que lo veáis bien. Gracias, doña Remedio, aquí por cedernos la parte aromática, como decía doña Remedio, con este carácter único que le caracteriza. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, una parte muy importante, ¿no? Tener, bueno, pues todo un personaje, ¿no? Dedicado, pues fíjate, su misión, ¿no? Que es este tema tan bonito como los jardines. Todo un personaje que además dirige desde hace tiempo un proyecto muy interesante, con el que tenemos muchas cosas en común y por eso firmamos este convenio. Yo pensaba el otro día que si hoy en día viviese Amalia Heredia Livermore, fundadora de La Concepción, junto con su marido Jorge Loring, probablemente sería un miembro del Club de Jardinería de la Costa del Sol, ¿no? Porque es un poco ese espíritu el que le llevó a crear esa joya de nuestra provincia, que es el Jardín Botánico de La Concepción. Bueno, realmente los tiempos han cambiado mucho. Imagino, como decía doña Remedio, que hace 50 años que se fundó el club, ha cambiado mucho la jardinería. Hoy vemos mucho de muchas cosas que, bueno, pues que ni las conocíamos, ¿no? Plantas que llegan de otros países y bueno, pues realmente también fusión que se hace en una planta, injertos, y que hoy día pues hay cosas, hay maravillas, ¿no? Y la climatología también cambiará. ¿Cómo cambian estos tiempos? La climatología de nuestra zona nos permite plantar y que puedan crecer variedades de plantas de lugares muy exóticos y muy alejados. Pero no es algo que yo creo que sea demasiado reciente. A lo mejor, evidentemente, como toda ciencia evoluciona, y los científicos pues siempre están investigando cosas, pero la realidad es que a día de hoy todavía cada año se descubren y se catalogan especies vegetales nuevas. Luego, no es que haya una necesidad de crear nuevas especies, sino simplemente que todavía estamos encontrando especies nuevas, ¿no? La jardinería, en cuanto a lo que es el arte de crear paisajes y jardines y demás, pues evidentemente se está profesionalizando mucho en los últimos años. Hace 20 años o 30 años, hablar de que ibas a contratar a un paisajista o de que tú te dedicabas a ser paisajista era algo completamente desconocido, ¿no? Como mucho había un jardinero, que era el que más o menos plantaba lo que consideraba que en un jardín iba a ser apropiado, pero hoy en día realmente, con la combinación entre arquitectura y jardinería, pues se ha creado esa nueva disciplina que es el paisajismo, que realmente está aportando muchísimo más, no en cuanto a la aportación de especies nuevas, pero sí en la forma en que se combinan las diferentes especies, ¿no? La combinación de praderas con arbustos, con árboles, etcétera, eso está completamente en constante evolución. ¿Y cómo va a ser este acuerdo? ¿Qué conlleva este acuerdo con el patronato y el Club de Jardinería de la Costa del Sol? Bueno, es un convenio muy, muy abierto, ¿no? Lo que hemos querido, dejar la puerta abierta a que podamos meter en esa colaboración infinidad de cosas distintas. Evidentemente, los fines que persigue el club son muy, muy similares o son muy afines a lo que nosotros como Patronato de Málaga, Patronato Botánico, defendemos, y por tanto creemos que hay muchísimas cosas en las que podemos colaborar. Entre ellas, evidentemente, y eso nos interesa mucho, el acercar el Jardín Botánico de la Concepción a la Costa del Sol, y que todos los residentes y visitantes veraneantes que vienen a nuestra costa, que poco a poco están ya también descubriendo en grandes números lo que es la capital de la provincia, Málaga, pues que también descubran y conozcan el Jardín de la Concepción. Luego, proyectos muchos, actividades, conferencias, cursos que iremos poniendo en marcha en el marco de este convenio de colaboración. O sea, que a través también del Club de Jardinería tendrá todo el mundo la información para poder hacer cursos y acceder a vosotros, ¿no? La idea es que el club sea un poco el portavoz del Patronato Botánico, del Jardín Botánico, en, digamos, lo que es la
la parte occidental de la Costa del Sol. Es muy bonito porque, fíjate, siempre hemos conocido jardineros ya de una cierta edad que se lo han transmitido a sus hijos, pero no sé yo ahora esta futura generación si realmente, si no fuese a través de vuestro curso y de vuestro apoyo, si realmente claro. Dejaríamos tratar todo este tema y solamente lo veríamos en fotografía. Sí, además, hombre, hay algunas escuelas profesionales, nosotros ofrecemos, realizan prácticas en la Concepción, estudiantes de escuelas de formación profesional en jardinería, incluso estamos comenzando contactos con algunas otras escuelas de otros países, como Francia, para que sus alumnos puedan venir a la Concepción a hacer prácticas, porque evidentemente para un estudiante de paisajismo o de jardinería, el tener la oportunidad de trabajar, aunque sea durante un breve periodo de tiempo, en el que yo creo uno de los mejores jardines botánicos de Europa, pues la verdad es que es una ventaja y una oportunidad muy interesante. Pues muchísimas gracias y espero, bueno, que ya con este acuerdo nos veamos muchas veces, más a menudo en Málaga o aquí en Marbella. Gracias. Muchas gracias a vosotros.